tal? ¿Rico? ¿Está rico Silvio Fitness? Mucho. Comer tu... en un McDonald's un tupper es de... Manda huevos. Claro que sí. Es de auténtica chica fitness. Arroz y pavo. Muy bien. Lo dedico. Y yo me lo he comido ya porque como, que vamos, como las balas. Bueno chicos, vamos dirección a las puertas de embarque. Atención chicos, esta es la zona que jamás debéis pasar, jamás. Cuando estéis abiertos. Sobre todo cuando estéis en preparación. Bolsas gigantes de Oreo. Subus, bueno, a mí no me gustan los subus mucho, la verdad. Ositos. Cajas de Kinder Bueno, por favor. Somos masocas, hay que decirlo. 1500 Kit Kat. Solo la tableta. Madre mía, tío. Tabletas de Milka. Qué buenas que están. Madre mía. Al final he podido resistirme y me he comprado una macedonia de frutas. Porque me ha entrado una ansiedad de dulce bastante grande. Y bueno, ingredientes. Piña, manzana, sandía y cereza. Bueno chicos, ya estamos yendo a las puertas de embarque. La verdad que tenemos muchísimas ganas de llegar ya allí a Punta Cana, de desconectar un poquito. Ya sabes que físicamente del todo no voy a desconectar porque saldré a hacer mi cardio. Y también, bueno, en la dieta intentar no pasarme demasiado, ¿vale? Comer limpio. Y entrenaremos, y por sea al aire libre o en el gimnasio que haya en el hotel. Por supuesto que al gimnasio iremos cada día y si podemos hacer algo al aire exterior, pues también lo haremos. Y bueno, chicos, tengo muchas ganas, la verdad, que de descansar, sobre todo psicológicamente, ya que entre el trabajo, las dietas que llevo, los entrenos y todo, se hace un poquito duro. Pero bueno, vamos a ir tirando. Y bueno, esta mañana me he pesado y pesaba 89,7. Ese es el peso con el que me voy a las vacaciones y espero seguramente que llegue con un kilito de más. Pero bueno, luego tengo margen hasta septiembre para rectificar, para subir un poquito más el cardio y para ponernos más las pilas aún. Exacto, y bajar y subir un poquito el cardio y bajar un poquito los hidratos de carbono. Así que chicos, vamos a por ello. Y bueno chicos, me alegro que os haya gustado mi primer vlog, ¿vale? Que tanto pedírmelo al final lo hice para las competiciones de esta temporada. Así que a partir de ahora, cada semana intentaré hacer un vlog diario para que vayáis viendo mi progreso. Dios, menuda cola. A ver. Menuda colecita que hay para embarcar. Hoy emprendemos una aventura, un nuevo viaje para conocer Punta Cana. Después de muchos meses centrados solamente en la preparación, es hora de hacer una pequeña desconexión, pero no total, ya que, aparte de disfrutar de sus hermosas playas paradisíacas y de su cultura, seguiremos cuidándonos la dieta y entrenando en la medida de lo posible, ya que a la vuelta retomaremos con más fuerzas para los campeonatos que me esperan en septiembre. We'll be right back.
Bueno, señores, ya estamos en la habitación del hotel. La verdad es que es una pedazo de cama. Está súper bien, con su terracita, con sus vistas. Mañana por la mañana con el sol ya lo veremos mejor, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta. Buenos días, familia. Os enseño la habitación donde nos hemos instalado. La cama es grandiosa, súper cómoda. No he dormido mejor en mi vida. Y aquí tenemos la terracita con las vistas. Aún no hace demasiado sol porque son las 6 de la mañana, pero nos hemos levantado ya porque tenemos el horario un poquito cambiado del cuerpo. Y bueno, aquí tenemos una piscina para niños, por allí más piscinas. Bueno, aquí está la playa con todas las hamacas y demás, es grandioso. Y bueno, hola, nos vamos a levantar ya, como he dicho, y vamos a hacer nuestro cardio en ayunas. Así daremos una vuelta a todos los alrededores, al recinto y tal. Y nada, chicos, después iremos al buffet, también lo grabaré para que lo veáis. La verdad que levantarte sin tener que hacer tantos trabajos y eso es una desconexión mental que la necesitaba. Y bueno, de momento vamos manteniendo el físico. Así que de aquí 7 días ya se verá. Bueno, ya estamos preparados y listos para hacer nuestro cardio mañanero por estas bonitas playas y el recinto. Y bueno, lo iré grabando para que lo veáis todos, ¿vale, chicos? No digáis nada, pero mira, aquí tenemos a Silvia haciéndose un selfie. Mírala. Pues bueno, chicos, lo que os he dicho, que nos vamos a hacer cardio. ¿Qué os parece? Está guapo, ¿eh? Complejo. Es bastante temprano, por eso no hay nadie aún bañándose. Pero bueno. Son las 7:30 de la mañana. Nos hemos levantado para hacer unos 45 minutos de cardio, más o menos. A un ritmo moderado, en ayunas. Hemos empezado a hacer, lo haremos en ayunas aquí en las vacaciones, y después iremos directamente al buffet para comer sano dentro de lo que cabe. Vamos a ver la playa. Ah, mira, un ajedrez gigante. qué chulo, ¿no? Bueno, ahí tenemos la playa, la tenemos aquí en el mismo hotel. Es una playa privada. La verdad que es un complejo bastante bonito. El Occidental Caribe. Aquí estamos en el buffet. Vamos a ver lo que hay. Yo creo que de aquí poquita cosa puedo comer. Bueno, cruzanes. Huevos duros. Esto sí. Esto sí. Ahora iré a por los huevos duros. Bueno, ahí tenemos cereales. Y aquí la bollería. Esta zona, vamos, ni pensarlo. Ah, vaya pinta. Me quiero morir. Madre mía, madre mía, madre mía, qué pinta. Sí,
que un poquito de ensaladita, de lechuga, aunque sean las 8 de la mañana, pero se puede comer. Aquí tenemos pavo, jamón, quesos, más quesos, 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 quesos. Y por aquí tenemos más pan. Hombre, a ver, algún bollito integral también se puede barajar. Bueno, aquí tenéis mi desayuno. 8 huevos duros, si se le puede llamar duro, porque... Y un poquito de ensaladita, tomate, lechuga, pavo por ahí, pepino.